un accidente automovilístico ocurrido hoy, minutos después de las 15 horas, sobre la ruta 38, a 6 kilómetros al norte de Punta de los Llanos, perdió la vida el obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli. El padre Arturo Pinto, vicario de la parroquia de Aymogasta, sufrió heridas graves al producirse el vuelo del vehículo en que viajaban procedentes de Chamical. El vuelco del vehículo se produjo al reventarse la cubierta izquierda trasera, dando el rodado a dos tumbos, en uno de los cuales fue despedido Monseñor Angelelli. Informó LB14, Radio Joaquín B. González, de La Rioja. La muerte de Angelelli aún permanece velada por un misterio, oculta, callada. Su palabra, sin embargo, se me revela cada vez más viva, luminosa, certera. En agosto de 1968, Enrique Angelelli fue nombrado obispo de La Rioja por el Papa Pablo VI. Tenía tan solo 45 años y una notable carrera eclesiástica. Su atención, por favor, en minutos más aterrizaremos en el aeropuerto de la ciudad de La Rioja, donde la temperatura es de 16 grados centígrados. Angelelli es hijo de un matrimonio gringo que trabajaba en la chacra, don Juan y doña Celina. Él nació en medio de gente sencilla, ¿no? Y ahí aprendió la filosofía popular que siempre lo mantuvo a él. Entra al seminario, alumno inteligente, lo mandan a Roma para perfeccionarse. Él termina como licenciado en teología y en derecho canónico. Vuelve a Córdoba y trabaja en diversos ambientes, y hay uno que para mí lo marca, la JOC, la Juventud Obrera Católica, él como asesor. Y ahí, en este incorporarse en la sociedad cordobesa, se produce un hecho histórico. Tres curas que se animan a opinar en público sin tener el consentimiento del arzobispo. Y esto produjo una gran revolución en Córdoba, que a Angelelli le va a costar de alguna manera la cabeza. Él era obispo auxiliar de Córdoba y deciden que las cuestiones administrativas que manejaba él no las maneja más. Y Angelelli se retira a un barrio. Y ese es el Angelelli que llega a La Rioja en el 68, casi diría que como castigado. Les acaba de llegar a La Rioja un hombre de tierra adentro, que les habla el mismo lenguaje. Un hombre que quiere identificarse y comprometerse con ustedes. Quiero ser un riojano más. Por eso, desde ahora les dice mi querido pueblo riojano. No vengo a ser servido, sino a servir a todos, sin distinción alguna de clases sociales o modos de pensar o de creer. Ayuden al obispo para que nunca deje de ser el proclamador del Evangelio, el santificador de los hombres y el buen pastor de su pueblo, para que no calle cuando deba hablar, iluminando, alertando, exhortando o amonestando. Ayúdenlo para que ningún cálculo humano y mezquino haga silenciar su palabra o su acción. Desde hoy aquí tienen a un riojano que no los olvidará. La iglesia había vivido un acontecimiento muy revolucionario, un terremoto, podemos decir. En la iglesia, el Concilio Vaticano II, allá en la década del 60, y había puesto a la iglesia de nuevo de cara a lo fundamental de Jesús, del Evangelio, que era el servicio a los hombres
y concretamente a los más pobres. Monseñor Angelelli fue uno de los padres conciliares que había participado con mucha conciencia de lo que significaba esa apertura de la Iglesia desde las intuiciones de Juan XXIII, de toda la lucidez de Pablo VI. Él era un hombre del concilio plenamente. Esta actitud de Monseñor Angelelli de querer como plasmar, encarnar el concilio en la realidad riojana, convocó a muchos sacerdotes, congregaciones religiosas, extranjeros que vinieron aquí a incorporarse en la pastoral de esta iglesia diocesana. El impacto del Concilio Vaticano II se repitió años más tarde en Medellín, Colombia. Allí, la segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano elaboró una teología que se aproximaba a la realidad que se vivía en América Latina. Entonces Medellín es como una hacer vida el Concilio Vaticano II en el contexto, en la realidad cultural, económica, política de América Latina. Fue muy crítico con la Iglesia casada con los poderosos, incluso allí en el Cordobazo tuvo su reflexión y su apoyo a esa apertura y esa explosión popular que significaba el grito de los sectores del pueblo, ¿no es cierto? Asumamos este grito en todo lo que tiene de verdadero, auténtico, dramático, porque existen argentinos que se mueren de hambre, que sufren de marginación material o moral, que son excluidos de la mesa de los argentinos que ostentan el poder. Era un claro mensaje de oposición a la dictadura de Onganía, el general que había organizado los cursillos de cristiandad, que profesaba un fuerte catolicismo, un aliado de la Iglesia. El primer conflicto se desató apenas 4 días después de la toma de posesión del obispado, cuando Angelelli se presentó en el diario El Independiente y tuvo una larga entrevista con el entonces director, Alipio Tito Pauletti, quien era un comunista convencido y que sin embargo se convertiría luego en un entrañable amigo y colaborador del obispo. En esa entrevista, el obispo puso la cuestión social en el centro de sus preocupaciones. Subrayó claramente que debían combatirse las causas del subdesarrollo, del hambre, la ignorancia, la miseria. Con Tito eran grandes amigos, coincidían en muchas cosas. Coincidían en lo social, totalmente. Una vez hablando así, yo dije que no nos poníamos de acuerdo porque nosotros éramos ateos. Entonces se me refería a Tito. Me dice, callate, negra mierda, ¿qué va a hacer tú? Vos sos el ateo más cristiano que conocí en mi vida. Y este otro gordo también. Cuando él llega como obispo, ingresa por la nave central de la catedral. Y en los bancos había chapas de bronce con los nombres de las familias más prominentes de La Rioja. Y si el pueblo iba a la misa, bueno, eso tenía que ponerse a los costados porque esos bancos estaban reservados para cierta familia. Yo, caminando, mira y dice, ¿y eso qué es? Y le explican, porque son donaciones, y si vuelta y dice, ya, me sacan todo, todas esas chapas. Esta es la casa del padre. Querido Angelelli, eres muy supersónico para La Rioja en tu presentación. La sencillez para conquistar el corazón de los humildes. Mucho bla bla y demasiada publicidad. Despacio. No hay que entrar con demasiadas ínfulas, porque te podés desinflar. Hay que evangelizar despacito y no empachar con tu doctrina pomposa, como esa entrevista que te echaste en el diario El Independiente. ¿Pero se tenía idea de quién podía en esa época escribir semejante cartita?
Sí, quizás habría que buscar por esas chapitas caídas por ahí. ¿Me comunica con Roberto Rojo, por favor? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Está en venta la camioneta? Sí, señor. Porque es igual, muy parecida a la camioneta que andaba Angelelli por todos los pueblos. Y queremos hacer un recorrido similar. ¿Vos sabés que yo lo conocí, Angelelli? Ah, ¿lo conocís? Había gente que lo criticaba porque decía que se metía en política. Lo que pasa es que él llevaba el evangelio a todos los ámbitos de actividad de la gente. Y los militares le tenían odio porque decían que era comunista. No, lo que pasa es que los militares solo conocieron el evangelio del privilegio. Así que mira vos lo que son las cosas, ¿no? Yo lo conocí y ahora venís vos a llevarse la camioneta. Podemos aprovechar eso para que no haga una rebaja. Angelelli tenía una relación permanente con los pueblos los cuales visitaba, no dejaba pasar más de 3 meses. Conocía a la gente hasta por sus apodos y los mencionaba por la misa radial, lo cual era un código entre ellos muy simpático. Y Angelelli hablaba para toda la comunidad y sin embargo mandaba guiños cómplice a la gente perdida en los lugares más remotos. Desde un rol importantísimo en la provincia, el gobernador de la pastoral riojana, él se bajaba, digamos, entre comillas, y él entrevistaba a la gente humilde, a los trabajadores. De ahí él iba sacando la forma de ser profunda de los riojanos y de lo que él llamaba el hombre concreto. Sus opositores se le burlaban, decían, ¿qué el hombre concreto? ¿Es de cemento? Pero él insistía, el hombre de carne y hueso, el hombre concreto. Andando en mi valle de piedra, de cielo y de inmensidad, sentí una voz que a mí me llamaba. Sentí una voz que a mí me llamaba. Acá en el Rioja hubo un problema desde que llegaron los españoles, que son el tema de las Mercedes. Mercedes indivisa, es decir, nadie tiene propiedad de tierra, sino que se van pasando de generación en generación. Entonces eso te acarrea el problema de que no tenés el título, por lo tanto no te sentís propietario, no podés sacar préstamos, etcétera, ¿no? Entonces Angelelli decía, le demos la tierra a la gente que la ocupa y le demos una orientación cooperativista. En esa época estaba un gobernador Iribarren que tenía una idea contraria a la de Angelelli, más empresarial. Es decir, darle a quienes inviertan con palabras como eficiencia, eficacia, productividad. El latifundio Azzalini era una sucesión ubicada en un pueblo, Aminga, en la costa riojana, a 120 kilómetros de la capital. Entonces Angelelli ve ahí la posibilidad y comienza a diseñarse el proyecto de una cooperativa de trabajo. Codetral, Cooperativa de Trabajadores Amingueños Limitada. Y la idea era expropiar el latifundio Azzalini, un latifundio improductivo, central en el pueblo, para dárselo a los trabajadores y que ellos empiecen un trabajo de desarrollo agrícola. Hermano, me dicen del norte, del este y del otro lado, cuando un riojano de hermano él llama. Ahí está. Buenas tardes, señores. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto, Héctor. Lornero. Ramírez Héctor me llamo, para lo que mande, compañero. Mi nombre es lo de menos y yo siempre prefiero que me llamen el Lornero. Gracias. Lornero, cuéntele cuál era el objetivo que perseguía Codetrada.
Simplemente que los obreros sean dueños de su trabajo. Dejar de pertenecer a este o a aquel patrón que se llenaba los bolsillos todos los años con lo que producía. Ajá. Y el obrero siempre en la misma situación. Porque no era ni siquiera quitarle la tierra a nadie. Como por ahí se decía, ¿no?, que el obispo fomentaba el que los pobres le robaran a los ricos. No, para nada. Era un latifundio de una sucesión que no tenía heredero y que estaba desperdiciándose, una finca hermosa que había producido muchísima uva a tal punto de que había una bodega inmensa incorporada en la finca y que estaba abandonada. Entonces dijeron, ya que está esto, comencemos a ensayar ese nuevo modo de ser sociedad. Y el primer contacto que tuve con Monseñor fue en una reunión donde estamos trazando los puntos a seguir para de alguna manera conmover a los legisladores de que hicieran la ley a favor nuestro. Le digo, bueno, hagamos una manifestación. Sí, pero alguien tiene que dirigir la palabra. Entonces Angelelli dice, bueno, que vaya el padre de la criatura, o sea, que era yo que había puesto la moción de la manifestación. Se arma la cooperativa de Codetral con dos muchachos que vienen de Mendoza, Rafael Cifre y Carlos Di Marco, dos jóvenes del movimiento rural diocesano, que Angelelli los ampara y los pone ahí como punta de lanza, que junto con el movimiento Cáritas son el embrión de este proyecto que después cobra fuerza entre los propios habitantes de Aminga y después una bandera de toda la provincia y es el proyecto más ideológico de la pastoral de Angelelli. Cuando nosotros llegamos acá, era un gobierno militar, estaba Vilmesi. Angelelli nos lleva a Minga, nos deja allá y comenzamos con todo el idealismo que teníamos en aquel momento. Íbamos a la casa de todo el mundo, invitándolo para ver qué hacíamos con la tierra esa. Decíamos, si esto lo parcelan, beneficia nada más que a 10, 12 familias. Claro. En cambio, si hacíamos una cooperativa, se beneficiaba a todo el pueblo. O sea, podíamos tecnificar mejor, podíamos crear fuente de trabajo, podíamos... Se prende todo el mundo en esto, ¿no? Pero cuando dijimos que para ser socio había que trabajar, ahí hubo un sector que ya no le gustó. Dice, ¿cómo solo vamos a trabajar al lado de esta negrada? Le decimos, pero no, ustedes no pueden ser socios si no van a trabajar, muy ingenuamente. Y eso en una asamblea lo planteamos y al otro día se aparece todo el pueblo el panfletos diciendo que Aminga había sido copada por subversivos marxistas apoyados por un obispo rojo y que para colmo nos íbamos a quedar nosotros con la tierra y el agua. Y esa noche nos acostamos y a las 3 de la mañana reventó una bomba en casa. Y como a las 8 o las 9 de la mañana llaman en casa el cartero. Un telegrama decía, firmes en compromiso cristiano, tienen todo apoyo personal y diocesano, Monseñor Angelelli. Hermanos obreros, hermanos puesteros, hermanos peón, siembra Angelelli en el corazón. Yo soy de una familia del barrio San Vicente, al cual teníamos una imagen de la Virgen de los Dolores. Entonces él llega para bendecir los nuevos cimientos de la nueva capillita. Mi padre tenía 86 años y ya estaba un poquito enfermo mi padre. Entonces cuando él viene subiendo, bueno, llegaba había estado confirmando, y llega con sus ropas de obispo, ¿no? Entonces como que mi padre dice, viene San Nicolás. Yo digo, ¿cómo viene San Nicolás? Que el patrono de La Rioja. Entonces cuando yo me doy vuelta y miro, era Monseñor Angelelli que venía subiendo para mi casa, con la algarroba adelante, que ahí es donde en 1970 él celebró la misa de Nochebuena debajo de ese algarrobo, que ha sido tan criticado por eso, ¿no? Porque no celebró en la catedral, o sea, ¿cómo iba a celebrar en los ranchos? Jesús, con vergüenza estamos ante este pesebre. Te pedimos perdón, como los niños, por tantos hermanos nuestros y tuyos que mueren de hambre.
por el sufrimiento que causamos por nuestro egoísmo y nuestra soberbia, porque te usamos muchas veces para satisfacer intereses personales, mezquino, ruines, mentiroso. Perdón, Jesús, por todos los pecados de nuestro pueblo riojano. Había abierto la catedral al mundo de los pobres, ¿no? Al mundo de los barrios. Y la catedral entonces dejó de estar la catequesis, los puestos más importantes de trabajo en manos del doctor tal, de la señora del doctor cual, de la de doble apellido, y a llenarse de, entre comillas, los negros, la negrada, la gente común, sin apellido. Entonces, bueno, todas estas familias tradicionales que a lo largo de la historia detentaban el poder, se abroquelan, dicen esto es comunismo, nos quieren cambiar la religión, y como, bueno, Angela le ocupa la catedral, se retiran de la catedral y se van a una iglesia que está a dos cuadras, que es la iglesia de la Merced, donde se va abroquelando esta oposición religiosa en contra de la pastoral de Angela. Muchos cristianos de mirada tradicional que no entendieron el concilio, que confundían las formas exteriores con el corazón de la iglesia, que le sacaban el latín y parecía que la misa ya no era misa. Cuando el latín se puso cuando era la koiné, o sea, la lengua hablada por toda la gente. Se titulaban defensores de la fe, gente que de la fe tendrían su catecismo de primera comunión. Los que le repugnaba una postura que ellos interpretaban ideológica, ignorando por completo la doctrina social de la iglesia. Se reunían ahí en la Merced y ese tiempo llegaron todos los de tradición, familia y propiedad que vinieron de Buenos Aires, los Becker Varela, y manifestaban por la calle, repartían boletos, pasaban con parlantes diciendo que los curas éramos comunistas. Hay gente que jamás había pisado un templo, pero que se hicieron los paladines de la defensa de la fe, que en realidad eran los paladines de la defensa de sus privilegios, también victimizándose, como que el obispo los corría, que el obispo venía a sembrar la lucha de clase, eso decían, ¿no? Los cruzados de la fe fue consiguiendo la apoyatura política y también mediática. Se puso un diario para hacer la campaña en contra de Angelelli, que puso el capital aquella persona que explotaba el juego y la trata de blancas en La Rioja. Don Tomás Agustín Alves de Saavedra, el dueño del diario, se había contratado un periodista en Buenos Aires expresamente, nada más que esto, una columna contra Angelelli, pero todos los días. Amigo, no te quedes solo, porque envejeces. Escucha la fuerza de lo que no muere. Advierte. No eres pasado, sino historia, agua que canta y no estanque. La vuelta de Perón y el retorno a la democracia hizo más real la esperanza de concretar cambios importantes en la sociedad argentina. En La Rioja, el candidato justicialista Carlos Menem levantó la bandera de Codetral como eje central de su campaña. Esa decisión había permitido que Angelelli simpatizara con él. Todos los partidos populares se montaban en estas cosas que eran realmente para la gente. Y el partido que triunfó en la Argentina, el Frejuli, ¿no?, y aquí en La Rioja también, tenía como una de sus banderas el entregar esa tierra a esta cooperativa. Una vez que triunfa Carlos Menem, y como él había prometido llevar a cabo la reforma agraria en general y Codetral en particular, todos creían que los sueños estaban a la vuelta de la esquina. Si el fondo de Asalini se expropiara para Codetral, habremos ganado una batalla para los humildes. Si lo hiciera para particulares, aún trabajadores, se corre el riesgo de que esas tierras vuelvan a poder de los latifundistas. El proyecto de ley se llevó a la legislatura y el entonces gobernador, que luego fue presidente,
Dijo, lo van a aprobar. Y si no aprueban, yo le voy a vetar la ley. Apoyando de palabra el proyecto a Salinas. Pero a la hora de debatir el proyecto en la legislatura, la cosa fue distinta. Finalmente, los legisladores aprobaron la expropiación, el parcelamiento y la entrega de tierras del latifundio a Salini, pero a destinatarios que determinaría una comisión especial. Entonces le dijeron, señor gobernador, usted dijo que iba a vetar si esta ley tenía este resultado, este proyecto. Y dice, no, pero los legisladores son los representantes del pueblo, el pueblo se ha pronunciado. Bueno, una vez que se frustra el intento legislativo del proyecto Codetral, comienza un recrudecimiento de manifestaciones, represión, hay detenidos. Y Angelelli, obviamente, no se queda callado, acusa y señala a los represores, los cuestiona, digamos, en su caridad cristiana, cómo negar la tierra a quien lo trabaja, los humildes, los trabajadores. En uno de los interrogatorios nos preguntaban por dónde tenían las armas Angelelli, le decíamos que la Biblia la lleva bajo el brazo, entonces se enojaban, nos insultaban, nos pateaban, nos insultaban. Pero en un momento nos dicen, mira, nosotros sabemos perfectamente que ustedes no están en ningún partido político ni en ningún grupo armado. Pero son peores que esos porque hacen pensar los negros y no tenemos por dónde agarrarlos. No faltarán, Dios quiera que no sea así, los que susurrarán al oído: no te metas, es mejor quedarse tranquilo porque las cosas seguirán como siempre.